hechizo oscuro también. Los grilletes del alma van a matar sin problemas a Giral. Giral se come todo el daño y el castigo de Cotopaco. Van a matar a Giral, matan a Giral sin problemas. Está atrapado y mira cómo lo agarra con el stun a Giral. Se acabó la vida de Giral. Carril superior, que Giral está en problemas. Hace apenas lo mató, se levantó y le gritó: ¡va a tu casa, Giral! No tuve el mejor comienzo, Giral, al principio del split. Sí, fue algo difícil, fue algo duro a lo largo del split. Es una realidad, pero creo que eso es un problema que viene más de equipo. No solamente tenía que alcanzarlos en un nivel mecánico individual, sino también en el hecho de volver a competir. Giral sabiendo qué rol que tiene que cumplir, qué es lo que tiene que hacer, y cada uno de nosotros qué rol tenemos que cumplir y qué tenemos que hacer, hace que el equipo funcione muy bien. Ya no me siento tanto como una carga o algo negativo para el equipo, sino ahora sí puedo aportar realmente lo que soy capaz. Falta un paso más y obviamente sería excelente y un sentimiento muy bonito, creo que para nosotros y para él, poder tomar el campeonato. Tengo bastantes splits, tiempo pidiendo que implementen el formato este de King of the Hill, escalera, y justo cuando me implementaron me tocó lo peor, me tocó ir desde abajo, es como la ironía. Cuando íbamos a jugar a torneo no sentía que estuviera jugando cómodamente, jugaba con más miedo de lo que debería, y obviamente jugando así contra players buenos como los otros top laners del top 4, no te va a ir muy bien, la verdad. Era un poco más difícil ir contra Infinity en realidad, porque Infinity juega más alrededor de Strafe, le dan buenas lanes, lo banquean un montón, le dan muchos recursos, siempre muchas partidas le van a dar el heraldo. Vas a la primera torre y va a estar fuerte. Eso siempre, así es como para Infinity, no juegan. Para Cotopaco no estaba jugando muy bien, ni para la botlane. Yo dije esa semana de que básicamente los equipos no iban a jugar tanto. Por ejemplo, Infinity estaba en primero y pasó a terminar cuarto. Imagínate, piensas al inicio del pentágono, al inicio del pentágono incluso. No, es más, antes de eso. Perdieron contra Exen, whatever. Es su única derrota que se vieron mal, digamos. Y después como que no pasó nada. Literal no pasó nada. Esas cosas pasan porque de tanto no hacer otras cosas o jugar para otros lados, como que eso los terminó perjudicando, porque al final del día si no puedes jugar por las cinco líneas, no vas a poder ganar un juego. Aquí Cotopaco Wayne no para hacerlo. Se están todos atrás. Atención, el reinicio de la teamfight. Arkin dicen también con el llamado desde la forja. Se lo robó. Contra Cotopaco. Quiere robar el dragón de alguna manera, pero no. Ahí está el castigo. Vuela alto. El dragón al central. Y ahora sí, la ejecución sobre el integrante. La ejecución sobre el soporte. Infinity casi con un extermino. Porque viene la definitiva por parte de Slow para intentar aguantar más. Mira, ya que le importa poco. Solid Snake casi se muere. Gasta el destello. Va a terminar siendo aniquilado a manos de Seiya. La batalla que no se detiene. Cotopaco vuelve a morir. Asesinato doble. Te lo había dicho. Yo te lo dije. Denle miedo al carrilero central. No comienza nada porque se muere rápidamente también el junglero. Finder también por el soporte, pero ahí está el asesinato también. Qué buena. Sobre el carrilero superior. Se muere Baron si tiene ventaja. Velotus en el ataque, pero cuidado porque todavía tiene Sina Seiya sin mana. Tiene nada de Giral. Uy, mira lo que está pegando el barril. Adiós. Parlamentar y le vuela un brazo. Atención con Slow también. Mira, sentencia de muerte. También Gentix, pero qué importa. Va a aparecer rápidamente Giral por atrás. A ver a quién apunta con su mazo. Opa, mira lo que le está pegando. Gentix estaba en muy poca vida para la cera de parte de White Lotus. Pero qué importa. Asesinato doble de parte de Seiya. Destello ofensivo contra Cotopaco, que también se lo vuelve con la defensa.
Necesitamos reunirnos hoy mismo a lanzar cosas, porque no nos va a tiempo mañana. Okay. Después de comer, ya que nos relajemos, hablamos de los bans y todo eso. Mi mamá me puso, tenía que sacar la basura. Primera vez que me apoya en mi boqueo. Gracias, mami, te quiero mucho. El apoyo de la familia obviamente es algo súper importante para mí. Me ha apoyado desde que empecé. Y un problema que he tenido en varios puntos de mi carrera es la motivación, supongo. A veces simplemente digo, no tengo tantas ganas de jugar, no tengo tantas de esforzarme, pero, o sea, cuando no puedo sacar eso de mí mismo, es como que mi familia no querría esto, no querría verme perder, mi papá, mi mamá, o incluso de mis propios compañeros, no quiero hacerlos perder a ellos. Entonces, la serie contra Infinity, no estaba jugando muy bien su midlaner, entonces como que sentía que podía fijar lo que sea y como que tener un desempeño muy bueno. El segundo draft de ellos fue muy malo también, siento que nos dieron demasiadas ventajas en ese draft, como que dije ya al carajo, y empecé a jugar, pues con menos miedo vaya, como jugando como lo haría normalmente en un scrim o en un solo queue o algo así. Muchas veces pasa que, o sea que no está funcionando, no, volvamos a lo que nos está saliendo, no me quiero salir de aquí, y esa zona de confort es muy, muy mala la verdad. Pero en Latinoamérica sí es, o sea, pero es un juego y es como que, no, ya volvamos a la de siempre, entonces como que... ¿Qué dice? Y Surus tuvo menos de 24 horas para preparar esta partida. ¿Cómo los ves? ¿Cómo crees? ¿Esto les va a afectar? Yo creo que les va a afectar mucho. Sí. Eso va a ser difícil. Digo, yo me sigo yendo por Isurus. Sí. Hay unos que dicen que puede ser la final adelantada. Esta hay gente por ahí. Las hay. En verdad, sí es una pequeña desventaja que puede tener Isurus. O traen como el momentum de que ganaron ayer. No sé qué tan preparado puede estar Isurus específicamente para Rainbow, pero definitivamente van a ser buenas partidas. Tal vez 5 juegos. Esperemos. Hoy, la verdad que, bueno, aprecio mucho Isurus Gaming, pero para mí se va a ir por Rainbow Seven. Yo voté 3-0, la verdad que para mí facilito de hoy a casa. Vamos un domingo para descansar temprano. Pero para mí que sí, para mí que el equipo de Skin está por ahora superior en preparación. Mal posicionado, viene el daño colateral, es el que termina finiquitando. Girar con teleportación, viene con la vida cargada, pero ¿para qué? Para volver a morir. Juan Ángelos por ahí que ya no puede aprovechar a sus compañeros. Otra vez Accelerator que vuelve a impactar. Girar que está bastante mermado, va a ser la doble. Seña cayó, ¿quién cayó? Cae el rey. Lesa que también se lleva a Girar. ¡Qué buena jugada por parte de Rainbow Seven! Y esto podría ser el varón. Porque puede ser la máxima bonificación por segunda ocasión en este partido. Chao se da cuenta, lo van a buscar. Están todos atrás y reciben daño. Mira lo que pega. ¡Uy! Destino pasible, alguien no tiene que robar. Rápidamente va con la analista. Matan también a Pelea en el proceso. Guaran, pero también con el destruyo ofensivo. Odi que quiere iniciar, una buena idea. Seguía también que tiene que la persecución en ventaja. Rápidamente evaporado el primero del equipo. El objetivo Seguía, ahí está. Cronometro quedó para defenderse mientras que hace. Se escapa un poco de la pelea. Atención también para ver si se pareja porque viene Sloan. Ojo. Con el Soriketón termina levantándolo. Cuidado porque viene justo la mesa de la naturaleza. Lo van a volver a dejar estuneado. Cuidado, va a terminar siendo aniquilado. Qué buena Renju. Cuidado, lo que igualmente está pegado. Giral se cura. Giral es un destructor. Activa el destructor de mundos. Y se lleva ese. ¿No ocurre algo? No va a pasar. Mayores van a levantar. Ojo, porque le meten. Renju no tiene plan. Viene Cataclismo. Viene igualmente la teleportación. Ahí está también el equilibrador. Renju que sale volando por los aires. No puede hacer nada. El último golpe lo termina metiendo Jarvan cuarto. Ojo, porque igualmente viene Giral metiendo demasiado daño. Que lo intentaban sacar, Accelerator desde la tercera cuerda. Ahora vences el daño que termina siendo bastante brutal. Pero ¿quién está ahí? Guarangelos para asegurar el asesinato. Y además, Joe, buen viaje. Sacar el punto con el sistema de atención también con Ace. Ahí está la Power Bomb en la espalda. No me importa todavía, no matan a nadie. Rápido que hace alguien sube el soporte. Ahí está, le superando lo que quiere. No, le sacó a fallar eso. Atención con el Slow también. Que aguanta en la línea frontal, pero ¿qué importa? Ahora es Shiral el que hace daño también. Cuidado porque aguanta rápido que Luz Lesa, que hace daño, viene Guarancru por atrás a Dios. Me parece que es el exterminio de parte de Isurus Gaming, a ver si lo consiguen. Simplemente José de Odo. Y esto, mis queridos compañeros todos en casa, es el alma del dragón. Alma de Cero, y va a traer las torres.
Va tras la torre, esta podría ser la última batalla, a ver si lo logran hacer. Abajo de la torre, Isurus que continúa con la presión, se van a llevar la vía de Accelerator. Muy buena por parte de Guarañus, a ver si viene la doble. Shadow que continúa persiguiendo, el despellejar que no le sirve para nada. A ver si desgarra, se asesinato. A favor de Guarangelus, veamos si logra hacer la cuadra. A ver si lo gana, cierra la venta. Veamos si mete bajo de torre. Veamos si lo logran hacer. ¿Cuadra? Asesinato cuádruple. Uno más, dame uno más, dame uno solo más. No me hagas esto. Y mientras el nexo se hace trizas, chicos, es GG. A favor de Isurus, tenemos finalista. Haber llegado a la final es algo que por un punto oscuro del split se sentía algo lejano, pero pudimos recuperarnos cuando importaba más. A diferencia de otros equipos, no tenemos miedo en seleccionar algunas cosas o en ok, esto es lo mejor, no importa que no lo hayamos practicado mucho, lo vamos a hacer. Honestamente no habíamos practicado Ryze ni Blimey, creo que ni un solo juego de este split, pero o sea, yo siempre estoy listo para picar lo que se necesite el team en ese momento. Sí, teníamos la espinita contra R7 porque no las habíamos ganado en ninguna partida. Entre más jugamos contra Infinity, más Infinity son. Entre más jugamos contra Rainbow, más Rainbow son. En lugar de estamos jugando más juegos contra Rainbow, una curva. O, me explico, eso es lo que necesitamos para ganarnos algún otro juego. Yo siento que si los equipos de la nada te tiran esa curva o se van para otro lado o hacen otra cosa diferente, como que empiezas a darte cuenta de este es un verdadero equipo, pueden hacernos algo o se respeta. En lo personal, prefiero haber llegado a la final como lo hicimos nosotros. Creo que All Knights demostró que era el mejor equipo en mejor de uno y nosotros lo demostramos en mejores de cinco. Creo que sí es una ventaja como que ya venir practicados de stage, tienes momentum, definitivamente existe eso. Confianza, pero también All Knights tiene 2 semanas de preparación, tiene 8 juegos de nosotros que puede ver y analizar. Entonces, ambos equipos tienen ventajas. Cuando puedo jugar agro y sacar ventajas y resaltar, lo hago. Cuando tengo que jugar defensivo por el equipo, por el bien mayor, siempre lo voy a hacer y no importa no tener los reflectores encima. Yo quiero que All Knights se ensucie con nosotros en el early. Nosotros somos los reyes del... somos los puercos del lodo, o sea, es como... siempre estamos peleando, siempre estamos en el early game adelantados buscando cosas y siento que All Knights es como que los que no se quieren ensuciar. Nosotros estamos ahí en el lodito con como coches y All Knights no quiere venir. Plugo, creo que tiene que ser el midlaner que no es de LAN contra el que he jugado más veces. Creo que el récord está bastante even o incluso puede que él tenga un récord positivo sobre mí, no estoy seguro. Entonces que este sea posiblemente la última vez que nos enfrentemos, obviamente es especial. No queremos darle esa ceremonia. Definitivamente no queremos despedirlo con un campeonato, queremos que ese campeonato sea nuestro, pero es un sentimiento raro ver a alguien contra que has jugado tantas veces, como que ya no lo vas a ver más. Entonces sí, es como, es un sentimiento raro, definitivamente no sabría cómo describirlo, pero pues, vamos.